Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con otro episodio más de GTA 5 Modo Historia, que espero que les encante, que les guste mucho. Y por cierto amigos, el día de hoy es 25, espero que muchos vean este video. Tal vez muchos van a seguir dormidos, así que por eso es que este video se subió un poquito antes o más tarde. Pues esperen, ocupo llegar aquí con Michael porque ocupo hablar con él. Y pues sí amigos, ¿cómo se dice esto? Pero de verdad muchas gracias, espero que hayan recibido todos los regalos que hayan pedido. La costumbre. Y si pues no les trajeron lo que pidieron, pues no se preocupen amigos, poco a poco. Y tal vez algún día llegará y todo con esfuerzo se puede lograr. Crean en eso amigos, no se preocupen si no les llegó lo que pidieron. Poco a poco se van dando las cosas. Y pues de verdad amigos, feliz Navidad. Que hayan pasado un día, el día de ayer, muy padre. Hacer una misioncita amigos, que al parecer está bastante bueno todo, está bastante cool. Sube a bordo del avión, ok. Vamos por allá, vamos rápidamente, vamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok, prosigamos amigos, está a 1.50 km. Y por cierto amigos, muchas gracias por compartir este video, dejar un gran like e igual todos los videos, gracias por compartirlos, de en serio. Sin ustedes esto no sería posible, no estaríamos llegando casi al 1.000.000 de suscriptores. Yo sé que faltan como 320.000 o 310.000, pero de verdad, en serio, vamos a llegar, yo lo sé, y de verdad les quiero agradecer todo el apoyo. Y pues nada amigos, vamos a darle con todo a este canal que va a crecer bastante, yo lo sé, gracias a todos ustedes. Ya estamos llegando. Por cierto amigos, si toda esa semana ven que no contesto ningún comentario ni en redes sociales, es porque me fui de vacaciones y no tengo internet. Entonces, pues sí, por eso es que tal vez no conteste. Pero regresando nos ponemos al tiro a todo. Estamos llegando aquí, vamos a ver cuál avioneta es. Esta es una avioneta viejita, entonces vamos a ver qué tal se desempeña. Nos bajamos. Esa es una avioneta fumigadora. Hablé con mi contacto mexicano, dile que tenemos unas armas que vender. Ok, vuela el avión. Vuela hasta el avión de carga. Vámonos, carnal. ¿Me dejas pasar? Gracias, carnal. Hazte para allá. Hazte para allá. Ahora sí, amigos, en 3, 2, 1. Despeguen. No sube. Ya subió, ya me estaba asustando. Dije, no manches, no quiero morir tan joven. ¿Qué? No sube. No sube. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Vuele lo más bajo posible para evitar que la base militar de los Mediweir me detecte. Se están captando. Más abajo. Ok, más abajo. Tranquilo. Es que el radar, amigos. Por eso es que también nos dieron una avioneta de esas todas chafitas. Tengo el avión justo delante de mí. Tiene a bordo las armas que usan para esclavizarnos. Si podíamos tenerlas. Odio. Sin levarte mucho. Ok, lo voy a seguir. Esto se ve bueno, Sigue el avión de carga sin elevarte mucho. A la orden, capitán. Sí, amigos, vengo bien súper concentrado. Por eso no vengo hablando mucho. Van a decir, no manches, hasta que te callas, qué bueno. Tranquilo. Que no pases por encima, ok. Sí, no quiero problemas con la base militar, gracias. Vamos a volar un poquito bajo. Vean estos detalles, Esta hermosura. No manches. Amigos, ya estoy emocionado, estoy súper feliz de esto. Oigan, ese es un avión súper grande. Esperemos que haya lo que estamos buscando, que son las municiones. A ver si puedo pasar por aquí, a ver si no la... ¿Qué es eso? ¿Eso es una orca? ¿Qué hace a la orilla? Enough.
Ok, me acaba de decir que ese avión tiene cuatro reactores, bueno, cuatro motores, super turbo cargado, no sé qué, y pues yo tengo una avioneta fumigadora. ¿Qué es eso? ¿Una ballena? ¿Qué? Uy, 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 estoy sudando, no manches. No manches, pues venimos de allá, ¿para qué me hacen dar toda esta vuelta? Yo aquí sacrificando el colmillo y todo. Ok, eso ya es parte del aeropuerto internacional. Podemos agarrar altitud. Vámonos, Ricky. Lo tenemos. No, ¿qué entra el avión? No manches. Esto es imposible. A ver, vamos a ver si lo logramos. Esto va a ser lo más épico que van a ver. A ver si lo logramos, amigos. ¿Cómo quieren que entre ahí? ¿Cómo quieren que entre? No me digas que me van a mandar desde el inicio. Ok. Viene. ¿Cómo la papá? Vamos, Ricky. Oh, cuidado. Vamos, amigos, me siento como en la película de Rápido y Furioso. Ahora tenemos que subir hacia arriba, me imagino que lo vamos a manejar. Ok, no tengo vida. F para entrar a manejar los controles. No manches, amigos, nunca he manejado uno de estos. Ok. Avión de carga medio, güey, control a tierra, informo cambio de destino. Con avión todo dañado, vamos a aterrizar el aeródromo de McKenzie. Ok, vamos para allá, amigos, rápidamente llevar esto. Uy, no manches. Ok, nos acaban de mandar esos jets. Para acabar con nosotros y no vamos a la zona que es. Pero no pasa nada, amigos. Van a ver, ahorita vamos a llegar sin problemas. Estoy llegando a la zona, repito. Cambio. Bajo tren de aterrizaje, repito. Estamos llegando a la zona. Por favor, despejar el área. No. Ok, vamos a dar vuelta. No manches, amigos. ¿Esto cuándo se volvió tan complicado? ¿Cuándo se volvió tan difícil manejar un superavión? Vamos a darle y... Se viene. Vuelta. Sí. ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Oli! ¡Ocupo dar vuelta rápido! No manches, amigos, esto está un buen. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, corre. Eso va a explotar, eso va a caer mal. No manches, ya lo iba a lograr, amigos. ¡Oh, vean eso!
¡Vamos, vamos! ¿Se va a estrellar en el Monte Sheila? No manches. ¿Sí? Quiero ver. No manches, amigos, ¿dónde se va a estrellar? En la montaña de allá. Sí, ahí va. Va. Toma. ¡Upa! Bueno, pues no resultó tan mal. Creo. Perdimos un avión con armas de 20 millones de dólares, nada más. Ocupo tu moto, carnal. Dámela. Muy tarde. Ahora no. ¡Ay, alerta! Continúa. Superada. Pues, amigos, ¿qué les puedo contar? La misión no salió como esperamos. La idea era aterrizarla aquí, pero pues muy tarde. Vamos a hablar con Ron a ver qué nos dice. Vi cómo se estrellaba el avión. ¿Estás bien? Sobreviví al ejército de lagartos. No tuvo tanta suerte, así que algo es algo. Ok, el fuselaje cayó en el Alamo Sea. Quizás pueda recuperar la mercancía con equipo de buceo o algo así. Sí, les dije, íbamos a bucear. Uy, sí es cierto, tenemos que ver a alguien en el garage. No manches, se me olvidó. Pero no importa. Y hasta aquí el video del día de hoy, que espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho. Y si ya saben, compartan en todas sus redes sociales, ya que eso me apoya, me ayuda a seguir creciendo. Y pues vamos a crecer mucho, amigos, ya vamos a llegar a 1 millón. De verdad, les quiero agradecer todo. Mucha gente me ha preguntado, dice Edgar, ¿cuándo te vamos a conocer? Sí, amigos, estaba guardando esto para este día, este 25. Cuando lleguemos 1 millón ya empezaré a hacer videos donde salga yo, cosas así. Vean mi reacción de los videos. Entonces, quiero ver que esto de realmente valdrá la pena hacerlo, porque es una responsabilidad bastante grande, amigos. Entonces quiero ver si de verdad va a funcionar esto. Entonces, si llegamos a 1 millón, pues ese día será el que me van a conocer. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Feliz Navidad, espero que se la pasen bien. Pásensela bien todos los días que siguen, el resto de días. Voy a seguir subiendo videos, amigos, eso sin falta. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima, chao, feliz Navidad.